Sinceramente no sé cómo gestionar esto, porque os vais a enfadar, yo os conozco. Yo, bueno, llevo jugando gachas desde que existen. El primero fue el Dokkan, bueno, no sé si el primero fue el Dokkan, yo creo que sí. Pero bueno, Dokkan, Blazing, Nanatsu, etc. ¡No, Kazeshin! ¿Cómo puedes tener tanta suerte? No sé qué, Kazeshin, madre mía, Kazeshin. Tienes mucha suerte, Kazeshin. Relax, relax. Ya llegará la suerte para todo el mundo y yo cuando salen cosas a vosotros, me alegro. Y hoy os vengo a hablar del poder de los singles. Llevo más de... ¿cuánto? ¿Cuánto más? Llevo como 180 tiradas al banner de Legire, creo que han sido, o más. 180 tiradas al banner de Legire, o más. Y esas son muchas tiradas. De eso no hablamos, ¿eh? De eso no hablamos. A mí no me ha salido Legire, a vosotros os ha salido Legire. Seguramente que os haya salido Legire. 190. 190 tiradas, ya era hora de un poquito de suerte, ¿vale? Ya tampoco te digo una suerte increíble, sino un poquito de suerte. ¿Por qué? Pues porque ayer dije, no me apetece farmear mucho más, voy a tirar unos singles, que si tengo estos tickets, que si no sé qué, que si tengo 250 gemitas, pues vamos a tirarlas en formato single, a ver si suena la flauta, porque últimamente la gente me dice, Kazeshin, tira singles, el secreto está en los singles. Yo lo voy a decir en este vídeo, y el secreto, el vídeo se va a llamar así, el secreto está en los singles, eso es mentira, eso es una burda mentira, os están engañando, ¿vale? Sin embargo, pues bueno, puede ser que el día que estés blessed, pues te comas un montón de tiradas, un montón de multis sin absolutamente nada, y luego tires 3 o 4 singles y te salgan 3 URs. Pues bueno, ¿qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? Ayer ya os digo, estaba tranquilamente farmeando desde la cama, haciendo unas cuantas cositas que aún tengo que hacer, que si el OSJ, que si no sé qué, y pasaron cosas. Pasaron cosas, ¿qué cosas? Mira, de hecho, no voy a entrar aquí, porque si entro aquí, lo vais a ver. Vamos a verlo directamente desde el apartado de characters. Y pasaron cosas, y esas cosas se llaman dos nuevos personajes URs. Y no cualquiera, porque el banner de Legire me está dando por el culo, ¿vale? El banner de Legire me está dando por el culo, y ya sabéis que esta es la cuenta de villanos, que hace sí, no tires a Legire, me da igual. Legire está rota, es como si me dices que cuando salga el banner de World Heroes Mission no le tira al Todoroki, va a ocurrir, asúmelo, está roto. O sea, yo voy a intentar priorizar a villanos, pero hay ciertas unidades que voy a tener que tener sí o sí, porque son demasiado buenas, ¿vale? Pues Negir es una de ellas. Negir es una de ellas, sin embargo se resiste. Pero, oye, el banner de Negir se está portando muy bien en otros sentidos. Y es que me dio Overhaul, y ayer me dio nada más y nada menos que a Toba Azul y a Shinso. Triunfadote, pero triunfadote, ¿eh? Lo bueno de esta cuenta es que tengo bastantes dupes y puedo hacer bastantes locuras, porque como he sumoneado tanto, pues me han salido muchos dupes de SR. Sobre todo, esta Uraraka, la Uraraka del evento, me ha salido 15 millones de veces. Aproximadamente, no es ningún tipo de exageración. La Uraraka del evento me ha salido aproximadamente 15 millones de veces. Y ayer, estoy cansado, no quiero ni farmear para el multi, me duele el brazo. Ayer no tuvisteis vídeos, porque estaba malito, me duele el brazo. Voy a tirar un par de singles. Pum, Toga. Siguiente single. Pum, Shinso. Y es que fue precioso. Una de las cositas más buenas que te proporciona este juego es el hecho de que puedes mirar aquí el log de los summons, ¿vale? Si yo me vengo aquí y le doy al log, me vengo aquí. Cuidado, lo siento, latinos. Como estaréis viendo, ticket, ticket, la Uraraka, que aparece por todos lados. Ticket, 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 ticket. No sale nada. Ticket, 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 ticket. Oigo, pum, 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 pum. Que encima me ha salido la toga buena. La toga azul es increíble. De verdad. Increíble lo que hace la toga azul. Así que muy contento por estas nuevas adquisiciones. Así que vamos a echarnos unos pocos PVPs, revisando antes el equipo, porque obviamente lo tengo que modificar medianamente, ¿no? Así que vamos al lío, vamos allá. A ver, aquí estás de villanos. Tiene boost para los villanos. Liga de villanos, 12 horas. Esta es la buena. Esta es la buena para nuestros bichitos. Así que venimos aquí. Le damos a auto y aquí nos coloca pum 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 bonus, 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 bonus. Cómo me gustan los bonus. Cómo me gustan los bonus. Y aquí pues le damos a see results. Y aquí entiendo que seleccionaremos la que está limitada. Os recomiendo obviamente darle todos los días a las achensias, las achensias, las assessment estas, las que tienes limitadas, ¿veis? Tenemos una diaria que es limitada. Esa obviamente es bastante interesante que le deis caña y que la prioricéis, ¿vale? Intentad poner vuestros personajes de bonus, que merece bastante la pena. Así que sin más, ponemos esto por aquí y vamos a echarnos unos PvPs con esta, por lo menos, nueva adquisición. A Shinso obviamente no lo puedo meter aún, pero a Toga, que de hecho creo que la voy a poder subir ahora mismo al nivel 80, con suerte sí. Dame, dame. 75, bueno, lo vamos a intentar aún. Lo vamos a intentar aún así.
Yo creo que podemos darle algo de caña. Así que voy a modificar un poquito el team de PvP y vamos para allá. Bueno, ya he modificado un poquito el equipo. Ahora seleccionaremos mejor al rival, porque como estaréis viendo es un poquito injusto. Tengo 207k ya con mi cuenta secundaria, que le estoy dando bastante caña. Como veréis, pues bueno, toco al 75, All for One al 85 lo puedo subir al 90, así que dentro de poco lo subiré. Y estoy actualmente buscando sobre todo ese Awaken de Shigaraki. Estoy priorizando Shigaraki porque me apetece, ya está. Quizá debería priorizar otro tipo de unidades, y sobre todo ahora que me ha salido Toga, quizá debería priorizar a Toga. Debería priorizar Overhaul, pero estoy subiendo a Shigaraki porque me apetece, ya está. En esta cuenta tampoco voy a buscar eficiencia, voy a hacer lo que me apetezca. En la cuenta principal debería estar buscando eficiencia, pero también estoy haciendo lo que me apetece. Así que, sin más, un equipo de villanos probando a Toga. Lo único que he metido a Uraraka, porque es que Uraraka es demasiado buena. Uraraka es muy, muy, muy top. Y de hecho pienso que Uraraka debería estar en el cuarto puesto en lugar de en el último puesto, ¿vale? Esto lo vamos a hacer así para intentar priorizar bastante lo que sería nuestro... ¿Dónde está el de...? ¿Quién lleva lo de Overhaul? Vale, lleva esta. Vale, vamos a cambiarle esto. Y mucho cuidado al darle al auto en el PvP. De verdad, mucho, mucho cuidado, porque el juego hace lo que le da la gana. Por ejemplo, esta carta me la está poniendo en Shigaraki, porque sí. Incrementa la vida máxima en un 20% y el skill impact en un 40% si lo pones en un personaje femenino. O sea, vale, se lo pongo a Shigaraki. Ok, increíble, maravilloso. Pero es que aparte, esta me la pone en Toga si le doy al auto, lo cual es increíble. Incrementa el poder del personaje cuando es DST. Sí, le viene bien, increíblemente bien a Toga. Y aparte incrementa la speed un 20% si es de la liga de villanos. Así que, insisto, no le deis al auto, tened mucho cuidado, que no merece la pena. O sea, no merece la pena la comodidad por el hecho de que tal. Que ayer me faltó el respeto Hamud. Ayer Hamud me faltó el respeto, me dijo que asesín. He tenido que ver un vídeo de otra persona, porque no has subido tú un vídeo. Y yo, por curiosidad, Hamut, dime cuál es ese vídeo, yo que sé, la tier list de SR, porque lo entiendo, porque yo no he hecho ninguna tier list de SR. Lo puedes ver por ahí, o sea, lo comprendo, ¿vale? Yo no voy a hacer la tier list de SR hasta que no salgan suficientes personajes en la database como para poder hacerla yo, sabiendo yo lo que estoy haciendo. No, no, una guía de las estas, de las memorias. Pero Hamut, que tú se supone que eres Dokkan Player, ¿de qué cojones vas? Pregunto, ¿de qué cojones vas? No tiene ningún tipo de sentido, Hamut. Vale, me voy a bajar la velocidad. Buah, qué malo es esto. Buah, qué malo es esto. Tiene dos curas y me voy a bajar la velocidad con Uraraka. Me voy a bajar la velocidad con Uraraka. Buah, eso no me gusta nada. O sea, que en el siguiente turno voy a ir segundo sí o sí. Eso me molesta una barbaridad. Vale, pues entonces vamos a hacerlo de otra forma, ¿ok? Vamos a guardarnos el área para después. Creo que es lo más eficiente. Igualmente vamos a seguir pegando Uraraka. No, no, de hecho no. Vamos a pegarle a Momo. All for One. Vamos a pegarle All for One. ¿Por qué estoy haciendo esto? Simple y llanamente porque pegarle Uraraka implica que me voy a comer todo el daño de los básicos. Y eso no es para nada bueno, ¿vale? Así que vamos a focusear All for One. Uraraka se va a tirar el parry. Luego va a tirar las dos curas, pero yo voy a ir segundo. Entonces, cuando se tira las curas, se va a meter la evasión y me la puedo cargar con esta habilidad, la de todos los enemigos. Así que vamos allá, vamos a ir segundo sí o sí en el siguiente turno, pero bueno, es lo que hay, no lo podemos evitar. Nos bufamos con Toga, que es un monstruo. Toga es un monstruo para hacer daño y target. Pienso realmente que para PvP, la verde me gusta un poquito más, después de leerlo un poquito, porque he estado investigando y demás. La verde me gusta un poquito más, pero para PvE... La azul es que no tiene ningún tipo de sentido. De verdad, es injustamente buena. Injustamente buena. La mecánica del bleed la tienen, ya sabéis, muy pocos personajes. ¿Por qué estoy focuseando a Momo? Vale, porque soy gilipollas y no quité el target de los básicos. Y ahora sí o sí, vamos a ir segundos porque, como sabréis, pues bueno, nos han bajado la... Buah, qué troleada, tío. Me habría cargado All for One en turno 1. En fin. De hecho, una de las cosas más interesantes que hacer es tirar esto. Vale, va a ir esto primero, quitamos toda la evasión. Va a ir esto segundo, va a ir la ultimate y luego va a ir esto. Así que, bueno, va a ir... Sí, correcto, 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 correcto. Estamos bien. Vale, ahí tenemos la evasión, que nos la vamos a fumar con la habilidad de All for One. Vamos a desaprovechar un poquito lo que es su potencial, ¿no? Lo que es su potencial de bajar el ataque, pero es lo que hay. O sea, no lo podemos evitar. Es lo mejor para quitar la evasión en área. Es lo mejor que podemos hacer. Y ahora, pues bueno, Toga se va a reventar a ese All for One con una ultimate. Así que, maravilloso. Maravilloso, Toga es una locura. Importante que con Toga, esto lo tenéis que tener en cuenta. Importante que con Toga quitéis lo antes posible. Perfecto. Quitéis lo antes posible. O sea, tiréis lo antes posible a la ulti. ¿Por qué? Porque la ulti tiene chances de dejar sangrando. Y esto hace más daño. Te llena más la ulti
si el oponente está sangrando. Entonces está increíblemente bien, tiras la ulti, dejas sangrando, tiras esto, llenas la ulti. Y aparte, pues, esto también tiene la chance de dejar el sangrado. Pero teniendo en cuenta que con Toga estoy sacando la ulti instant, gracias a la memoria, pues es obviamente algo que... No, creo que no es gracias a la memoria. Pero bueno, ya me entendéis, que merece muchísimo, muchísimo la pena. Ahí vemos la Uraraka SR, ya obviamente tampoco hay que hacer... tampoco hay que pasarse, ¿no? Nos estamos enfrentando a un tío que no va muy allá. Así que tampoco hay que abusar de nuestro rival, ni tampoco decir que el enfrentamiento está siendo muy fácil. Pero está siendo muy fácil, pero bueno, es que es normal, tendrá enemigos a nivel 1. Entonces, pues bueno, es comprensible. ¿Cómo pega All for One, eh? ¿Cómo pega All for One? Y ahora tenemos skills para hacer cositas, creo que los cooldowns ya me dan. Vale, solo tenemos uno, pero bueno, está bastante bien. Vale, tiene la de bajarnos speed, lo cual quiere decir... Vale, iba primero ella. Vale, perfecto. Pues vamos a tirarnos esto para que la habilidad de la speed no nos pueda golpear. Y así poder tener sí o sí el primer turno, en el siguiente turno. Tiramos la ulti All for One, que nos viene increíble. Nos metemos la evasión por aquí. Y tiramos un caponcete que Uraraka la reventamos. Así que maravilloso. Esto lo vamos a esquivar. La primera habilidad, la de Momo. Esto, de nuevo, me gustaría que no fuese así. Me gustaría que nos estuviésemos enfrentando a una persona en tiempo real. Y que tuviese... ¡Hostia puta! Y que pudiese tomar decisiones, de verdad. Me gustaría muchísimo más. Pero bueno, el juego está hecho así. Supongo que tampoco me voy a quejar en exceso, ¿no? Así que sin más, batalla muy, muy, muy satisfactoria. Nos vamos a echar por lo menos una más. No creo que el vídeo se haya alargado tanto, porque como tengo que cortar gran parte del medio mientras estaba montando el equipo, yo creo que se quedará un vídeo de 15 minutitos o así. Así que... igual un poquito menos. Así que yo creo que me iré contento. Vamos a enfrentarnos a alguien que a lo mejor nos dé un poquito más de... Nos da un poquito más de problemas, que a ver si podemos, pues bueno, tener más dificultades. Y de hecho, vale, enfrentarme a equipos de pro giros es una muy buena idea. Porque ya sabéis que cuando yo me enfrento a pro giros hago más cositas, ¿no? Pero tampoco hay que pasarse, ¿no? Hay gente de 240k por aquí, así que hay que tener muchísimo cuidado. Un team mono rojo, y tengo a Toga. Me gustaría probar el potencial de Toga, problema. Mi Toga aún es muy mejorable, ¿no? Lo pruebo. Vamos allá, 220k, vamos para allá. Por cierto, muchos me estáis diciendo, ya me están llegando un montón de capturas por Twitter y demás, del tema hackers. Yo imagino que harán cosas, yo imagino que se solucionará pronto el tema de los hackers. No os lo puedo asegurar, yo al final no trabajo en Bandai. Ojalá, haría cosas más chulas como lanzar el Blazing de nuevo. Pero no lo sé, o sea, personalmente no lo sé. Vale, me quiero quitar de encima All Might, ¿ok? All Might, ¿por qué? Porque básicamente voy a hacerle una barbaridad de daño con mis golpes. Lo primero, siempre bufarnos, ¿vale? Toga incrementa la ultimate en un 45%, incrementa el crit hit rate en un 20% durante 3 turnos. Esto es, literalmente, sacas ulti en turno 2, en turno 2 tiras la ulti con un 20% extra de crit rate, y en turno 3 tiras esto. Y es una locura, es una completa locura, es absurdamente buena, de verdad. Y lo que no sé si voy a tener es más speed yo, ¿vale? Pues no, tiene más speed él. Aquí... Es muy importante en este tipo de enfrentamientos utilizar memorias que nos den speed. Muy, muy, muy importante, de verdad. Porque empezar en turno 1 tú a que empiece el rival cambia muchísimo. Ahora encima, pues bueno, estamos debufados para el primer turno. Y esto obviamente es muy, pero que muy malo. Ya habéis visto, pues bueno, que mi Shigaraki está literalmente muerto. Literalmente muerto mi Shigaraki. ¿Cuál es el punto bueno de que esté muerto Shigaraki y no esté muerto otros personajes? Pues simple y llanamente, porque como está muerto Shigaraki, va a salir Uraraka, va a poder curarnos. Y tenemos aún a Toga viva, que es, por así decir, la condición de victoria para este enfrentamiento, teniendo en cuenta, pues bueno, eso de que tenemos el tipo a favor, ¿no? Así que vamos para allá, vamos a tirar esto, vamos a intentar curarnos, aunque espero que no sean capaces de matarnos absolutamente nada, o eso espero, vaya, porque obviamente muchos golpes van a ir a Uraraka al tener la desventaja de tipo, y yo creo que me la podrían llegar a matar. 8000 de daño por ahí. Capón, buah, me mata, 100%, me mata. Ah, no, vale, que esto es un buffo, genial, vale, perfecto. Me ha asustado mucho, pum, vale. Ya os digo, vamos a intentar, es que saca el ultis, tío, mierda, y no estaba mirando. Vale. Me parte al medio, mira, ahí está el bleed. El bleed es una locura, El bleed es una locura, el daño que llega a hacer. Vale. Problemas, A All Might nos lo vamos a quitar de encima. Pero Shigaraki va a matar a... A ver, es un punto medianamente positivo. Y es que la ulti de Shigaraki literalmente va a ir al aire. Porque al final mi Uraraka le queda... Ah, no, pues claro. Ah, no, no, sí, me la va a explotar. Me la va a explotar. Pumba. Toma por culo.
Encima tiene grit. Qué locura de personajes de Shigaraki rojo, eh. Qué locura de personaje. No creo que pueda ganar este combate, pero lo vamos a intentar, eh. Obviamente lo vamos a intentar. No vamos a ir dos aquí sin intentarlo. Qué importante es ir primero, gente. Qué importante es ir primero. Bueno, teniendo en cuenta que voy primero en este turno, creo que esto es mejor. Intentar meter del Fear a Endeavor, creo que es mucho, mucho mejor. Así que vamos allá. ¡Pa! Vale, lo hemos metido el Fear, hemos metido el Defense Down. Eso quiere decir que nos van a hacer bastante dañito por aquí. Vale, estamos bien. Hemos quitado... ¡Oh! Shigaraki. O sea, Shigaraki. Kirishima. Vale, le quitamos algo de vida, lo cual está bien. Me voy a morir, ¿verdad? Creo que sí. Van a focusear a... A nuestro amigo. Y me voy a morir, ¿verdad? ¡No! Casi sobrevivimos. Nada, no hay tu tía. No hay tu tía. Creo que hemos perdido, gente. Damage down, da igual. Le tengo que tirar la ulti. 18 casi. Damage down, tu tía. A ver. No está perdido, ¿eh? Toga es muy buena unidad. Y yo creo que con Toga podemos darle la vuelta a esto. De hecho, lo primero que vamos a hacer va a ser directamente meternos esto. ¿Qué hago? Supongo que esto es lo mejor. Intentar meterle... Es que tiene grit. ¿Qué es más peligroso? Supongo que All for One. Tiene la última cerca. Si me quedo contra solo esto, a priori voy a tener ventaja al inicio, al final de la partida. Así que vamos a pegarle All for One. Vamos a bajarle el ataque para intentar que nos pegue lo menos posible. En el siguiente turno también tenemos combo de skills. Vamos a tener la ulti. De hecho, él tendrá una habilidad y yo tendré la ulti. Vale, está. Yo creo que estamos bien así, ¿eh? Nos pegamos aquí, pum, le pegamos un buen capón. ¿Cómo pega? ¿Cómo pega la toga, de verdad? ¡Qué locura! Aquí importante para bajar el skill impact, para que nos haga el mínimo daño posible. Él también nos lo va a hacer, nos va a bajar el daño. Pero merece muchísimo, muchísimo la pena. Y como veréis, pues bueno, All for One ya está a punto de caer. Y de hecho yo creo que lo más inteligente va a ser, incluso si ya tengo las ultis, es tirar esto primero para asegurarnos la kill con suerte con esta habilidad. Perfecto, ya no nos hace absolutamente nada. Pues conseguimos darle la vuelta, gente. Ya veis, Toga haciendo daño durante todo el combate. Es una barbaridad, de verdad, una auténtica barbaridad. De hecho, vamos a ganar el combate tirando... ¡No, la evasión! ¡Se me olvida siempre! ¡Se me olvida siempre! ¡No! ¡Ah! ¡Muere, puto! No pasa nada, estamos bien. ¡Qué hostia me ha metido, eh! ¡Pa! ¡Chupala! ¡As! Qué guapa Toga, cómo me gusta. De verdad, qué personajazo. A ver, vamos a mirar el daño de esta última partida. Porque la Toga ha tenido que hacer destrozos. Bueno, Toga y All for One, que All for One también ha sobrevivido todo el combate. Al final, pues bueno, Shigaraki no ha podido brillar, por desgracia. Pero que joder, el resto de personajes es wow, increíble, ¿eh? 45k de Toga, increíble, brutal. Y 92k de All for One. Por lo tanto, Shigaraki se ha hinchado, ha estado muchísimo tiempo en el campo también. Y se nota, ¿no? Una auténtica barbaridad. Nada más, gente, me voy a despedir por aquí, ¿vale? Esta nueva adquisición me flipa. También probaré a Shinso porque es un personajazo. Obviamente me hubiese gustado más el Aizawa amarillo, pero supongo que no se puede pedir todo. No lo podemos tener todo, gente. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si así, no dudes en darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de My Hero Ultra Impact. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.